tardes, mi nombre es Zulema Celada Tobías. Soy trabajadora social, trabajo como consultora independiente, soy parte del equipo de consultores en equidad. Yo trabajo temas de género desde hace algunos años y a eso me dedico, o sea, particularmente trabajo desde el ámbito educativo. Bueno, el tema que nos ha encargado trabajar el programa de formación técnica es justamente el tema de prevención de la violencia por razón de género, que es es muy diferente a los otros tipos de violencia, ¿no? Entonces, no solamente los docentes, sino todas las personas cuando comenzamos a trabajar violencia en razón de género, hay una resistencia inicial, ¿no? Entonces, por eso todo el programa ha sido diseñado con el equipo, ¿no?, que trabaja en formación técnica, de manera de que este sea un proceso de sensibilización, porque no se trata de culpabilizar a nadie, sino de sensibilizar a las personas acerca de la urgencia de trabajar el tema de la prevención de violencia desde donde estás, ¿no? Y ahí nos hemos encontrado con docentes de diferentes partes del país, ¿no? Con gente muy comprometida en su trabajo, en esto de lo que es la enseñanza-aprendizaje, ¿no?, desde los espacios en que están, y obviamente las demandas de decir, bueno, o sea, estamos de acuerdo en el tema, pero también necesitamos las herramientas, ¿no? Y lo que nosotros hemos procurado trabajar con ellos es esta visión, trabajar un poco los puntos ciegos, ¿no? O sea, aquellas cosas que nosotros damos por sentado, por cotidiano. Y el tema es que la violencia en razón de género es tan cotidiana que pensamos que es normal, ¿no? Que así nomás es la vida. Y esto supone también cuestionar la relación, las visiones que tenemos con nuestros padres, con nuestras madres, ¿no?, con nuestras parejas, cómo nos relacionamos con nuestros hijos y cómo desde nuestros roles que nos educan para ser hombres y para ser mujeres, desde la construcción de nuestras identidades, esto va marcando, ¿no? Lo que hablábamos un poco con los profesores era la urgencia de trabajar el tema ahora, porque la que tiene que comenzar a cambiar, la que tiene que dar una visión diferente, otras formas de vida, de relacionarse, es esta generación actual, y no esperar que la siguiente generación se encargue, ¿no? Entonces, por eso es importante el tema de trabajar con los docentes desde su responsabilidad y su reflexión sobre la construcción de las identidades. Efectivamente estamos educando hombres y mujeres, pero ¿qué hombres y mujeres estamos educando? Estamos educando hombres y mujeres tolerantes a la violencia, reproductores de la violencia, y que prefieren obviar el tema, ¿no? Bueno, una solicitud del equipo de formación técnica fue justamente que nosotros propiciáramos el proceso de reflexión en los profesores, porque al final se trata no de la transferencia de información o metodología, sino desde la educación como educadores, cuál es nuestro rol frente a la violencia, ¿no? ¿Cómo contribuimos a la conformación de estos hombres y mujeres? Personas que ejercen violencia y personas que soportan violencia. El principio, lo que nosotros decíamos, que hay un montón de metodologías, por ejemplo, tiene que ver también un poquito con la pertinencia. O sea, muchos había la expectativa de que nosotros íbamos a venir con la ley y sus detalles, o sea, las leyes contra violencia y sus detalles, pero los docentes
no son abogados, o sea, su rol no es la que ellos ejecuten la ley. No están en una instancia como las defensorías o los servicios legales integrales de las alcaldías. Entonces, el tema de las metodologías para prevención de violencia están disponibles en la web. El tema es en qué momento las utilizo, o sea, en qué momento es preciso. Y eso, y uno puede saber cuándo las puede utilizar, si realmente ha reflexionado sobre el tema, o sea, si cree que es importante, ¿no? Entonces, por eso el proceso que realizamos tenía un componente muy fuerte en sensibilización y reflexión. Yo creo que el valor agregado ha sido el tema de que parte de la metodología era trabajar con grupos diferenciados de hombres y mujeres al interior del mismo taller. Entonces era el ejercicio de escuchar, que los hombres hagan el ejercicio de escuchar a las mujeres y las mujeres de escuchar a los hombres, ¿no? El riesgo siempre en todos los talleres ha sido que esto no se distorsione, por ejemplo, en el tema de los chistes, ¿no? Que a veces es una buena manera de controlar la ansiedad, digamos, ¿no? Porque estos son temas duros, ¿no? La violencia es un tema tan cercano a nosotros porque o la hemos recibido o la hemos dado o somos testigos muy cercanos. Entonces, esto es algo que sí afecta a las personas. Entonces, cuando tú comienzas a trabajar este tema, la gente está en guardia. Por eso, digamos, el proceso estaba muy bien conducido, ¿no? Entonces, ahí fuimos como cerrando espacios para que la gente reflexione. Yo creo que este ejercicio del escuchar es donde no hay los espacios para hacerlo. Para hablar sí, pero para la escucha no. Entonces, creo que este es uno de los valores agregados. Por otra parte, también, como esto tenía un fuerte componente de investigación, acción participativa, el que podamos escuchar cómo lo vivimos de nuestra cotidianidad de tantas regiones, eso ha sido un insumo muy valioso para el equipo, ¿no? O sea, las percepciones locales sobre la violencia. Nosotros trabajamos con un ejercicio que se llama los animales fantásticos, ¿no? Donde le pedimos a la gente que diga si una persona violenta la pudieras comparar con un animal, boca de qué tendría, ojos de qué tendría, cuerpo de qué tendría, ¿no? Pero también hacemos la misma pregunta y pedimos a otros grupos que trabajen, una persona que sufre violencia, si fuera un animal, ojos, boca, cuerpo de qué tendría. Entonces, en esas percepciones, por ejemplo, como persona violenta, siempre sale la imagen del toro. Pero cuando hicimos el ejercicio en Oruro, las mujeres, el grupo de mujeres dibujó un toro, pero así muy gallardo, ¿no? Que es una persona que soporta violencia. Y fue la imagen del toro como llevado al matadero, ¿no? O sea, nunca había visto la imagen de un toro soportando violencia, ¿no? O sea, nunca en ningún ejercicio, o sea, en ningún grupo en el país nos había salido esta imagen, ¿no? Porque generalmente pones insectos, animales muy frágiles. Pero decía, ¿no? Para soportar violencia tienes que tener una resistencia muy, muy grande, ¿no? Entonces volvían, ¿por qué, digamos, ¿no? Entonces le preguntábamos a este grupo por qué. Y salía este tema de los roles maternos, ¿no? O sea, puedo aguantarlo todo por mis hijos. Entonces comenzar a cuestionar estas imágenes de decir, ¿realmente vale la pena tolerar esta violencia, reproducir esta imagen en las siguientes generaciones por los hijos? Entonces, esta fue una discusión muy rica que tuvimos con este grupo, ¿no? Con los docentes en Oruro, pero que a mí, o sea, en lo individual, en lo personal y como equipo, nos ha cuestionado mucho, ¿no? Siempre ves a una persona, por eso siempre también la culpabilizas, a una persona que sufre violencia, pero qué burra, pero qué tonta, pero cómo lo permite, cómo lo tolera. Cuando somos incapaces de generar la empatía,
y de preguntarnos sobre las razones que tienen estas personas, ¿no? Y este grupo, de una manera muy particular, realmente lo expuso. Yo creo que el trabajar temas sobre violencia, siempre, nunca ningún taller así lleve en esquema, digamos, la misma esencia, nunca vas a escuchar las mismas respuestas, porque teníamos un grupo tan diverso de docentes, de las regiones, en edades, de especialidades y demás, pero también respecto a visiones de vida, ¿no? O sea, percepciones, emociones. Y esto siempre te toca, ¿no? O sea, el tema con las reflexiones que siempre te da, comienzas como a dar vueltas sobre el tema. Ahora, estas otras percepciones de lo que a veces decimos, ¿qué es cultural? Es que es cultural. Ves nomás estas complicidades entre madres e hijas, entre padres e hijos, ¿no? Estos pactos de silencio que te dicen, o sea, mira, ya, o sea, pasó, pero no lo puedo hablar porque es mi experiencia. Entonces, es esto de no forzar a los grupos, porque tú tocas un tema complicado, pero estás tocando un tema complicado para que ellos lo trasladen al aula, trasladen esta sensibilidad al aula, trasladen esta relación con sus colegas, pero particularmente en un caso como el boliviano, donde tú tengas la ley, pero que la ley se convierte en injusticia porque no llega, tarda mucho, no hay los mecanismos y todo lo demás, el lazo de solidaridad está entre tus colegas, ¿no? Para protegerte y para salir de los ciclos de violencia. Y está entre los amigos. Entonces, cuando conversábamos esto con los docentes, ellos decían, realmente es cierto, ¿no? Que sí podemos dar esta mano, sí podemos tener solidaridad, ¿no? Empatía con la gente que está viviendo esto a su alrededor, pero también como docentes podemos mostrar que hay otras formas de vivir, otros modelos de ser hombre, otros modelos de ser mujer, que superan esto, ¿no? Que no desechan esta imagen que tenemos del deber ser y que hay que aguantarlo todo, porque eso te hace más bueno, o sea, y eso lo premia, ¿no? O sea, qué sacrificada es esta mujer. Entonces, cuestionar estos modelos no desde el desprecio, sino desde un aprecio diferente y decir, o sea, muchas gracias, pero elijo no. Y esto es lo que a mí en lo personal sí me ha llamado la atención, sí me cuestiona, y sí ves estas generaciones diferentes, ¿no? De maestras mujeres que tienen otros horizontes, ¿no? Y estas otras alianzas, entonces puedes tener madres analfabetas con hijas ingenieras, ¿no? Protegiendo la siguiente generación. Los procesos de reflexión, de investigación, acción participativa, se centran justamente en la reflexión del grupo, ¿no? En el escuchar del grupo. Cuando se practica este ejercicio es realmente, no, siempre es un proceso que nunca termina porque puedes volver a empezar, ¿no? Entonces, esta es una herramienta de investigación, acción participativa enfocada a los temas de género, que está apoyada con teorías sobre la construcción de la identidad femenina, masculina, ¿no? Con varios elementos con los que hemos jugado para el diseño de estos eventos, pero que están justamente dados para que los docentes vayan abriendo este horizonte, ¿no? Que se animen a explorar de manera individual lo que puede ser su práctica docente, cuestionando o también reforzando otros tipos de identidad masculina y femenina. Bueno, yo agradecida con el programa de formación técnica porque se ha dado el espacio para trabajar el tema también como equipo. El primer taller que tuvimos fue con el equipo, o sea, donde testeamos, validamos el taller, ha sido con el equipo.
Y las percepciones, los cuestionamientos que ellos hicieron fueron los que nos han hecho a nosotros perfeccionar el evento, el diseño, e ir testeando, mesurando cosas, ¿no? O sea, a veces uno se mete tanto a estos temas que no acepta, ¿no? O sea, que alguien le cuestione. Y esta oreja abierta, esta iniciativa, porque no es sencillo trabajar el tema de género, menos aún el tema de violencia por razón de género. Entonces, el darse ese permiso, yo creo que te habla de otro tipo de calidad de equipo, ¿no? Con otras visiones que trascienden el tema del indicador, sino justamente el mejorar su convivencia cotidiana. Y para eso es el tema. Justamente la prevención de la violencia es para vivir mejor en la cotidianidad.